Hola vecino y vecina, bienvenido al programa Así Hacemos Santa Juana. Esta vez estamos con temática de turismo. Nos encontramos en el cruce de Guayrehue con calle Valdivia y tenemos el puntapié inicial para conocer lugares turísticos y públicos que contiene el río Lía. Esto queda en sector Guayrehue, así que acompáñenos a ver esta nota. Bueno, vecino y vecina, seguimos en la ruta conociendo lugares turísticos de nuestra comuna Santa Juana y hacemos la primera detención acá, específicamente en Puente de Río Lía. A mi espalda, específicamente el río Río Lía, así que un lugar muy bello para que puedan venir en tiempos de verano con su familia, con su silla de camping, con una toalla, para poder compartir algo rico con su familia, ¿ya? Pero vamos a tocar un punto muy importante que es el tema de educación ambiental. Ya nos hemos encontrado con mucho residuo de basura, ya recordar que acá no llega el camión recolector de basura, así que muy importante estos consejos. Traigan su bolsa de basura, llévense sus cosas si toman jugo, alguna cerveza, cualquier cosita que pueda dañar el medio ambiente, por favor, llevarlo en su bolsita y llevarlo a la parte urbana, a su casita, para que pueda ser botado. Así que chicos, acompáñenos a seguir conociendo lugares turísticos en este programa. Bueno, seguimos en la ruta de conociendo algunos lugares turísticos de nuestra hermosa comuna de Santa Juana, específicamente conociendo accesos públicos al río Lía. Estamos específicamente en el puente Eucalipto, ya atrás mío pueden encontrar este hermoso paisaje con un pozón, con lugar para que puedan venir con su silla de camping, traer su mantita para que puedan compartir con su familia. Así que personalmente yo desconocía este lugar, así que agradezco al equipo de producción que trabaja detrás de esta camarita de Así Hacemos Santa Juana, de conocer lugares con acceso público y que sean maravillosos y que todos puedan venir a conocer. Bueno, vecino y vecina, algunas recomendaciones sobre educación ambiental. Si vienen a conocer el puente Eucalipto, por favor evitar hacer fogatas, ¿ya? Recordar que el municipio, junto con nuestra alcaldesa Ana Bonnós, tienen una campaña de Santa Juana sin incendios. Así que el llamado es a no realizar fogatas en este sector, es cuidar este patrimonio cultural que tiene Santa Juana, es de acceso público y con mayor razón tenemos que tener conciencia sobre el lugar que estamos accediendo para que todos puedan disfrutar en Santa Juana. Así que el llamado es a no hacer fogatas en este sector y también el llamado de educación ambiental es de traer su bolsita ya para que puedan llevar su basura, su escombro, sus cosas que dejaron de comer, sus botellas de cerveza y se la pueden llevar a su casita para así que el camión recolector lo pueda retirar en sus casas. Recordar que acá no llega el camión recolector de basura. Así que con estos consejos vamos a tener un Santa Juana mucho más limpio. Bueno, vecinos y vecinas, nos encontramos en nuestro tercer punto de conociendo accesos públicos en nuestro río Lía y nos encontramos específicamente Camino Papal, al lado de la Iglesia Papal. Acá pueden apreciar que también tenemos un par de pozones, tenemos un sector que pueden venir con su sillita, pueden venir a compartir, sobre todo en tiempos de verano, así que la invitación hecha y obviamente recordar lo que es educación ambiental, sobre todo de traer su bolsa para que puedan llevar su basura, su resto de comida, ¿ya? Acá pueden apreciar que hicimos el primer paso de traer la bolsa, pero faltó el paso más importante, de llevarlo a sus hogares. ¿Por qué esto? Porque si dejamos la bolsa acá colgada, pueden los animales silvestres destrozarla y puede quedar en peores condiciones de lo que estaba. Así que chiquillos, la invitación es a traer la bolsa y llevarse la bolsa a sus hogares. Y también el punto de prevención de incendios de no realizar fogata en este lugar. Seguimos en este programa.
Bueno, vecinos y vecinas, nos encontramos en nuestra cuarta parada de Conociendo Accesos Públicos a nuestro Río Olía, específicamente en Sector Papal. Acá estamos en la intersección entre Río Olía y Río Maipo. Como pueden ver, un lugar hermoso, con agüita, con lugar para que puedan venir con su familia a pasar una rica tarde en estos ricos días de verano. Así que el llamado es a conocer estos lugares que estamos mostrando, a seguir sintonizando e informándose con nuestra municipalidad. Así que nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Así Hacemos Santa Juana. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!